the end of the year. Everywhere on TV, couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Just the worst time to be without someone special. In all the movies there, kissing in the snow, holding hands and mittens, baking together at home. Not like the movies when I'm walking in the snow, cold hands and mittens, eating gingerbread home. I dream of December nights, kissing under bright lights, snowflakes in my head, carols playing in the air. I dream of December nights, kissing under bright lights, red bow in my hair, sleigh bells in the air. The Roman roads at night, you by my side, nothing can... Día, buen día, buen día, Santiago City. Yo como que apenas me voy de parte de Santiago City. Está a 17 grados. Miren la neblina. Señores, yo estoy extremadamente feliz hoy por diferentes cosas. La primera cosa, la primerita, es que hoy llega mi cámara. Mi regalo de mí hacia mí de Navidad. Obviamente yo la voy a usar de una vez, pero yo la voy a empacar el 24 para el 25 de esta parte. Y también mi segunda cosa que estoy feliz es porque estoy obsesionada con ustedes, de verdad. O sea, amo a todo aquel que está viendo este video y a todo aquel que me comenta y que me dice que le gustan los videos largos como a mí. O sea, pues sí, como seguía diciendo, amo que amen los videos largos. Y por ejemplo, me comentaron que voy a durar más editando. Y en verdad, sí, pero no. Porque yo duro mucho más editándolo. Porque yo primero lo edito, ¿verdad? Como así, por arriba, normal. Y después me doy cuenta de lo largo que son. Y yo estaba estresada y dije, Dios mío, este video está demasiado largo, a la gente no le va a gustar, déjame volver a editarlo otra vez. Entonces ahí era que yo duraba más tiempo, como poniéndolo todavía más corto, más corto, más corto. Y ahora que yo sé que ustedes también son como yo, que les gustan los videos largos, y no me voy a estresar tanto. Voy a, obviamente, a cortar las partes que son nulas, pero los chulos lo voy a dejar. O sea, miren el outfit de hoy. Va con este abriguito, pero, por ejemplo, ayer yo cometí un error. Ayer yo me puse un suéter y no me puse nada abajo, yo nada más tenía el suéter. Y después, como en la tardecita, se puso calientísimo y tenía calor después. Entonces, me voy a poner esto para la tardecita y este abrigo para ahora. Estas alpargatas, los jeans de Zara, que by the way, yo no sé si a ustedes les ha pasado que, o sea, a mí nunca me había pasado, pero yo sí había escuchado de gente que le ha pasado. Estos jeans tienen un bajo, o sea, cuando llegaron, como que olían pila de mal. Y después lo lavaron y todo, o sea, yo no me lo puse así sin lavar. Lo lavaron con suavizante, con de todo, para que tuviera buen olor y todavía tienen bajo. O sea, ustedes lo pasaron, ¿saben? Porque me tiene media loca este olor allí, feísimo. Oficina, estaba avanzando muchísimo trabajo para entregar, para que mi jefa como que me aprobara, y ahora porque mi jefa se fue y lo que tengo que entregarle algo al final de esta tarde. Entonces lo que voy a hacer es que voy a cogerlo de largo. Son las 2:40 de la tarde, no he comido, entonces no voy a comer ahora, sino que voy a coger esa hora de almuerzo al final de la tarde para poder de aquí irme a mi casa, comer algo, y tengo que después ir al oftalmólogo. Entonces esa va a ser mi tarde de hoy. Estoy haciendo como un mood board y eso, es lo que tengo que entregar. Después del doctor, vamos a grabar dos episodios del podcast. Otra vez hoy, no, esta semana nos tocó grabar un episodio que va a salir mañana, el día antes, lo cual no nos gusta para nada.
Ya llegué a mi casa. Yo creo que esto es lo más temprano que he llegado a mi casa. He llegado a mi casa desde que trabajo. Son las 5. Pero, ok. Ya llegué a mi casa. Todo me va a dar tiempo. O sea, eso es lo mejor. Cuando todo te da tiempo en un día, que tú tienes tanta cosa que hacer, que voy, incluso puedo hacer ejercicio ahora. Porque mis amigas vienen como a eso de las 6. Están llegando, entonces, para grabar el podcast. Entonces, ahora puedo hacer un poco de ejercicio. Me voy a poner mi ropa de ejercicio. Voy a pasear a las perras. Y luego a caminar en la caminadora con inclinación. Señores, Johanna es un caso. Ella pidió de cumpleaños. Ella pidió su cumpleaños. Yo era cumpleaños en enero 8. Y ella pidió su regalo de cumpleaños a principios de diciembre. Porque lo que ella quiere es una agenda ahí específica que ella quería comprar. Y ella quería que le regalaran esa agenda. Y yo dije, ok. Desde que ella pidió su regalo, ella dijo, pero tiene que comprarla con tiempo porque se acaban rápido. Yo desde que ella lo dijo, yo lo compré de una vez. Y si le iba a regalar, incluso no iba a esperar a dárselo en enero, porque obviamente quiero que ella empiece con su agenda desde que empiece el año. Y yo se la compré. Y se le iba a regalar para Navidad. Se le iba a regalar. Se lo vamos a juntar creo que el miércoles, o sea, mañana. Y le iba a regalar la agenda de Navidad / cumpleaños. Ella lo iba a comprar hoy. Yo tuve que decirle que ella se la había comprado la agenda porque ella escribió por el grupo hoy. Dije, señores, ya no me compren la agenda que yo la voy a comprar porque se están acabando. Y yo como que, yo no, en serio. Entonces, otra de las cosas que tengo que hacer es que tengo que envolverle su regalo. Ya grabamos el primer episodio. No se los enseñé. El primer episodio fue de 22 cosas que aprendimos en el 2022. Aunque estas mujeres se fueron en una. Hicimos yo creo que más de 22. Yo la voy a editar ahora para ver cuánto fue que hicimos. Ese va a salir mañana, o sea, miércoles. Así que vayan a escucharlo ya ustedes. Para ustedes ya salió hace rato. Y ahora vamos a grabar el segundo episodio porque nos comprometimos que hoy vamos a grabar los dos episodios que nos quedan del 2022. Entonces, ya vamos a grabar el último, que va a ser nuestras resoluciones del año. Bye. Ya, por fin acabo de terminar de editar. Son las 12:22 de la madrugada. Hoy es uno de estos días en los que estoy muy cansada, tengo mucho sueño. Y aunque tenga mucho sueño y esté muy cansada, es uno de los días que tiene más cosas que hacer. Hoy tengo que... Hoy voy a buscar mi cámara, eso es lo más importante del día, literal. Lo que me tiene más emocionada del día es que ya hoy ya sí voy a tener cámara para grabar mi video de YouTube. Hoy tengo que ir a comprar algo, un regalito para darle a la persona que me trajo la cámara. Tengo que depositar un dinero en el banco. Tengo que llevar a mis perras a bañar. Señores, pregunta. Yo, me pican mucho los ojos. Cuando yo estaba en la tesis, que yo no dormía, yo usaba esto. Refresh Tears, esta gotita, todos los días, hasta 3-4 veces al día, porque se me secaban mucho los ojos, porque estaba muy cansada y no dormía y estaba pendiente nada más así en una pantalla. Entonces yo usaba esto, pero ahora me doy cuenta, ahora lo quiero usar porque me pican mucho otra vez, porque anoche me dormí usando la pantalla porque estaba editando el podcast y hoy estoy editando el video que va a salir mañana jueves del Get to Know Me, que no puse en el vlog anterior. Voy a poner un video aparte y lo estaba como terminando de editar. Y no sé, me pican mucho los ojos. Y dijo así que, ay, déjame ver cuando se vence. Dice que se vence el 24 de junio. Yo me gradué, yo entregué mi tesis el 3 de agosto. 3 de agosto fue, algo así. Y yo usaba esto todos los días, o sea que yo lo usé dañada. Ahora lo que yo no sé es que si yo la puedo seguir usando. Aunque se venció el 24 de junio. Bueno, no me pasó, ¿no? You better change my life, bitch.
she's wet. My eyes are wet. Vine a resolver mis regalitos. Miren qué bellas. Ya vamos de camino para el baño. Ay, ya tengo costuras las bebés. Qué raro que tan guapa. Ya estamos en la casita. Tráigame la pelota. Me tengo que parar de aquí para irme a bañar. Porque me tengo que maquillar y cambiar y ponerme un outfit un poco lindo, pero cómodo. Porque vamos a grabar el video de Patreon, entonces. Pero mientras tanto estoy disfrutando de que mis perras están bañaditas y huelen rico. Oye, no es contigo, echa para allá, ya tú tuviste tu momento. Tengo una sorpresa que darles. No me lo puedo creer, miren qué bello. No le he abierto, literal. Me la dieron y no le he abierto. Está bien, mi amor, me llevo aquí, está aquí bien, no está bien. Abrirla conmigo. No quiero tener ninguna interrupción porque no creo que se me caiga ni nada. Me la dieron y no le he abierto. ¡Qué preciosa! Déjame verla. Está hermosa. Y como que pesa, pero no pesa tanto. Está preciosa. She's a... Ay, me di. She's a... Tan bella, me encanta. Está como... Tiene como un estilo medio... Como antiguo, o sea, como vintage, así. Pero está chula, o sea, está... Bella. ¡Qué emoción! Ok, vamos a poner la batería y vamos a prenderla. Vamos a prenderla por primera vez aquí. ¡Ya! Vamos a grabar nuestro primer video de Patreon. Hi. Miren, mi cámara no ha grabado su primer video para el vlog, pero sí va a grabar uno para Patreon. Así que les enseño un poco más del behind the scenes ahora. Señores, déjenme contarles que mientras estábamos grabando TikToks, esperando que la cámara se cargara para no cargó grabando, nada. No cargó nada, entonces vinimos a comer pizza. Mierda, de mañana se nos igualito. Estamos esperando nuestra pizza ahora, así que. Ya nada, un perreíto ahí para la cámara. Lo lindo es que estamos enfrente de todo el mundo, pero como tenemos como tres copas de champaña, acá ya una. Nada importa. Yo que file dramática, me lo voy a comprar ya, mi agenda. No, se la pagó y le dijo que le devolvieran el dinero. ¡Esta era! ¡Esta era! Ah, esa fue la que elegimos. ¡Yay! De verdad, no me ¡qué loca esa era! Okay. Me encanta, mañana voy a tener cosas que hacer. Y que viendo la cosa entera. Me encanta. Señores, las 12 de la noche. Y ahora es que no se las va a quitar el maquillaje para dormirse. Yo me bañé, gracias a Dios, antes de empezar la grabadera porque sabía que me iba a acostar tardísimo. Como quiera yo me quiero bañar, pero no hay forma, yo me voy a acostar. Y esperemos que haya salido súper bien ese episodio porque mañana yo le voy a contar todo el libario porque ahora mismo no tengo fuerza. Pero wow, cuánto trote. Ay. Nos vemos mañana. Y estoy grabando en mi celular todavía. Espérense. Porque mi cámara obviamente le dimos fuerte y me estoy cargando.
día. Ya que ayer ustedes no me vieron prendiendo la cámara por primera vez porque se me llenó el espacio del celular, que nunca me había pasado, literalmente me pasó ayer por primera vez. Ya está cargada, no la he prendido, pero sí la voy a prender ahora delante de ustedes. Vamos a grabar. La amo. Miren qué preciosa, mírense. Y ya. Ya esta va a ser la nueva forma en que ustedes me vean por aquí. Obviamente de vez en cuando voy a seguir usando mi celular porque graba bien también. Y cuando no tengo espacio para llevarme la cámara o cuando voy a tener un sitio en verdad que no quiero tener esto a mano. Porque la verdad es que no es chiquita. Es pequeña, pero obviamente un celular es más disimulable. Esto es lo que voy a usar casi siempre. O sea, me encanta, la amo. Tengo que comprarle varios accesorios. Tengo que comprarle una nueva batería y un trípode, porque ahora mismo la tengo sin nada. Y un case, porque también la tengo sin nada. Y también le quiero comprar como de estos straps que tú te pones como en la mano. Pero yes. Entonces, lo lindo es que ya vengo a grabar así como una loca mi primer vlog con mi cámara. Hoy me toca trabajar desde casa porque ya la oficina cerró, pero a mí me toca trabajar 2 días extra. Yo creo que se lo había dicho ya. Y sí, déjenme enseñarle la neblina de Santiago. ¿Cómo yo doy zoom aquí? Ah, ¿cómo yo doy zoom? ¡Sí! Ok, ya, esa es la neblina. My side lifts me up so high. Must be good old jumping right. I need that swinging rhythm. That sound is grand if you understand. I would not just stand by. You couldn't keep me off my feet when I hear that swinging rhythm. When the blues get too. Okay, we're back. Le estaba dejando la computadora y la memoria a Johanna. Y ahora voy de camino a la casa. Déjame quitarme los lentes porque ¿con quién estoy hablando con ustedes? Y ahorita al final de la tarde van a ir a llevarme los lentes a ver qué montura, porque tengo que cambiar mi aumento, como ustedes vieron en el médico que fui esta semana. Y tengo, mi mamá me dijo que me va a regalar una moldura nueva. Yo tengo con la moldura de mis lentes, señores, desde que me gradué del colegio. Creo que fue ese mismo año que me gradué, o sea, justo cuando me gradué del colegio fue que me compraron esa moldura. Y desde ese entonces yo tengo la misma moldura y no me la he cambiado. Y siempre me cambian el lente, o sea, me cambian el aumento, pero no me cambian la moldura. Entonces me van a regalar una moldura nueva y ustedes me van a acompañar a ayudarme a ver cuál es que voy a escoger. Y después voy a ir con mami a comprar unos cuantos regalitos de Navidad. Eso tiene que estar viéndose, Eddie, que movidísimo, porque esta calle está como llena de hoyos. Sebas me acaba de resolver un problema, me dio un trípode, ustedes no lo van a... ¿Cómo lo pongo para que lo vean? Thank you, novio. No, con un control yo tengo. No, no quiere control. ¿Te probaste el vestido? No. No, no quiere poner para decirle a la muchacha y lo voy a dejar. Yo prefiero en la cara. Ok, tenemos estos. No, a mí de gato no me gustan definitivamente. Para que ustedes entiendan, mis lentes son estos. Pero sin esto. O sea, lo actual, es lo que siempre tengo. Estos me gustan, pero sin esto. Pero vamos a escoger otros nuevos. Pueden ser estos para que sean más. Exacto. Atiendan a leer. No, loco. Digo, casi no se nota realmente. Es verdad, casi no se nota. No, si yo cojo, esto no me gustan. Si yo cojo unos chunky serían estos. Ok, vamos de votos. Por estos tres. Estos. Estos son diferentes. Si fueran chunky. O estos. Es que a mí me gustan así. Y que eso te queda bonito, excelente. Ya, es que estos son los que a mí me quedan bien. No me gustan, pero qué sé yo, siento que me voy a cansar muy rápido de esto. Sí, porque como que se te marca mucho la cara. Y si tú no estás acostumbrada a usar o no te gustan mucho lentes, ese tipo de lentes, no te va a encontrar muy bien, muy cómodo. ¿Cuáles son tus favoritos? También están estos. Estos están chulos también.
Y yo que te, yo que uso mucha prenda plateado, me combina. No, la azul es. La azul. Mira. Okay, ya son estos los míos. Natalia, este. Ese te quedó muy bonito. Ya esos son. He decidido. Would not just stand by. You couldn't keep me off my feet when I hear that swinging rhythm. When the blues get too strong and the days get so long, I need that music nice and loud. Keep that rhythm swinging proud. Buenos días. ¿Cómo se trabaja desde casa hoy también? Empezamos el día primero organizando un poco la casa de los Black Hair Syndrome. Yo me voy a hacer una mascarilla. Me voy a poner esto. Esto es como una mascarilla de charcoal. Charcoal. Y es para quitarse los puntitos negros. Entonces me la voy a poner ahora porque ahorita en la noche. Y armé un evento ya. Ya sea así. Quería ver a mis amigos antes del día de mañana, que es Navidad. Y vamos a juntarnos. Entonces no quiero como que puñir con eso en la noche. A ver cómo que esto funciona. Dice primero. Tiene que tener la cara acabada de lavar y seca. Entonces, vamos a ver. Ok, ya tenemos la cara lavada y seca. Vamos a ponernos la mascarilla. Se pone en el teaser. Aquí no lo voy a poner. Voy a poner en la nariz, que es donde yo más lo necesito. No veo nada ahí. Bueno, esperemos en Dios que de verdad tú me haya quitado algo. A ver este lado. Es que yo no creo que ustedes lo vayan a poder ver ahí. Bueno, sí. Ey, señores, pero esta cámara es el final. No, señores, no olvídense de eso. Eso no me resolvió nada. Yo tengo igualito los puntos negros. Incluso me estaba como imprimiendo uno y salió muchísimo. Olvídense que eso no funciona. Fatal. Vamos a ver si con mi retinol. La doctora, mi madre estaba hoy en la dermatóloga. Y le dije, mami, dile que me recete un retinol. Bueno, ya me dijo que comprara este. De la Rocher. Señores, hice un video en TikTok estilizando a mami. And this is the final result. Se la comió. De la vuelta. Okay, cute. Hi, vinimos a cenar al rinconcito y estoy tan feliz porque aquí nada más venden hamburger y friki y cosas con carne. Yo no como carne, entonces yo pensé que no iba a cenar nada y yo tengo mucha hambre. Cuando llegué vi un friki con queso, o sea que como básicamente una tostada. Y estoy feliz porque voy a comer. Te grabo. Y también me pedí una papa porque tengo hambre. ¿Y tú qué pediste? Un smash. ¿Qué un smash? Oh, wow. Eso sí le gusta. Mira, este es el primo de Sebas. Él está soltero. Ya sabes, número mío es 8. Por fin llegó la comida. Ay, Dios mío, pero ¿por qué que tú se das un solo a veces, Seba?
Llegó mi sándwich. Papas con queso, se va a hacer papas. Mira que hasta el año que viene. Me estaba terminando de cambiar y como preparando todo porque ya nos vamos para Santo Domingo, que allá es que vamos a pasar el 24, o sea, Nochebuena y parte del 25. Me llegaron los lentes ya. Los lentes que mandé a hacer. Sí, ok. Y yo no estoy para nada navideña. ¡Qué linda! Me llegaron los lentes, son fila, o sea, that's weird, porque como que eso es una marca de deporte. Ya llegaron y tienen mi aumento. Y tienen también blue light, porque como yo uso demasiado la computadora. Ya llegamos a Santo Domingo y les voy a hacer un tour de la casa de mis abuelos, o por lo menos de la parte de la sala y eso. Aquí. Ah, yo te puse el puso ahí. Entonces, empezamos. Natalia, te veo moviendo muchas cosas. Yo estoy documentando para el futuro, para cuando todo el mundo quiera ver. Esta es mi prima, nadie la había visto, mira, se llama Claudia. No, Claudia tiene 22 años. Oye, ay, me quitó muchos años ella. Sí, tiene menos que yo, ¿verdad? Yo tengo 23. Aquí estamos, activo, lo flaqué. Mami me está grabando sobre mí. Todo. Esa es la primera mesa. Miren qué lindo está el angelito. Está el, ¿cómo se llama esto? Nacimiento. Aquí están mis primos. Wow, ustedes socializan tan bien, me encanta. Y miren la mesa. Esta es la bella mesa. El sol, mira. Mira, ya yo pedí la mesa. Hay que quitar los niños Jesús, todavía no han nacido. El arbolito. Por aquí están los dones. Mi abuelo 1 y mi abuelo 2. Digan hola a la cámara. ¿Di hola, abuelo? Y ahora, esta es la parte de afuera, que abuela tiene todas sus plantas. Miren qué lindo es su patio, ¿cómo es? Su terraza. Y esta es la capital. Bienvenidos. Okay, ese fue el tour navideño. ¿Dónde los pongo? Para que nos puedan ir viendo en lo que armamos todo aquí. Nati. Hola, tío. Ale. Me trasladaron a Alfa Bestia. Bueno, pues ya aquí la fracasaron. Son hijas de fracasaron. Me dormí. Siempre hay que dormirse una siesta. Se va a bañar Natalia. Ok, yo no sé si el último clip se escuchó, pero me dormí una pavita, muy deliciosa, no necesitaba. Y ya me bañé, me cambié, les enseñé la... Pero ahora tengo un malfunction con esta blusa porque se me está... Eso sí, que esta luz está pobrecita. Ok, vamos a presentarle a mis primas. Esta es la prima... Pero la mayor, Claudia. Esta es la prima mayor, Paola.
for safety. Okay, I'm enseñándole su outfit. Miren qué bella está. White dress. She's my favorite, pero no solo de Claudia es la segunda mayor. Digo, la Claudia. La segunda. Pero yo quiero ver tú. Te van a mandar a Eva para que la chequee. Oh, yeah. Beautiful. Ella es la tercera mayor. Hi. No, ¿Qué tú haces en esta cosa? Ok, después tú y yo, que soy la más pequeña de las niñas. Espérate, me pone porque yo no he enseñado mi outfit. Tengo la misma falda que me he puesto como 15 veces en el último mes. Pero yo mirando la falda. ¿Y qué cosa me falta? Ya. We're done. Dime los zapatos. ¿Este es tu primer vlog con esta cámara? Sí. La mitad de mi primer vlog, porque ya la primera mitad con el celular. Necesito más fotos, gracias. ¿De 3 en 1? Bueno, vamos a ponerlo de 10 porque no podemos confesar. La beba tiene muchas cada 2 segundos. Vamos, señores, vamos. Gracias, Padre, te damos hoy por habernos reunido en familia. Estoy pegando los cuernos a Pia Negra con esta cosa. ¡Quiero muchísimo! Y este es mi pijama navideño. Nos vemos mañana en Navidad. Vamos a ver que no dejo Santa Claus. It's Christmas. Estos dos dicen Jan, Marcos y Alexander. Aquí. ¡Ah, este dice Natalia! ¡Wow! Lo voy a abrir ahora. ¡Ignacio! Este dice Jesús Mauricio. ¡Wow! ¿Esto es cuál, señores? Yo no entiendo. ¿Qué es lo que pasa? ¡Voy a pasar! ¡Moseta! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Y qué tú querías? Este dice Ana Gabriela. Este dice Claudia. Gracias. ¡Guau, wow, abuelo! Natalia otra vez. Gracias. ¡Guau! Wow. Para la clave, pero y no dice nombre. Yo estoy diciendo nombre. ¡Eso! Este dice Museta. ¡Oh! ¡Epa! ¡Epa! Y este dice Tía Paola. Oh, wow. Y él le dice Sofía y ya se acabaron los regalos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mis regalos. Es una Natalia. Ah, este para mí. En la calle. ¿Te quedó bien? ¡Qué lindo! Vamos a ver mi último regalo. ¡Ah! ¡Money! ¡Ay! ¡Más money! ¡Este me hago a mí! ¿Te gusta si hay cuarto en la cartera? No hay cuarto en la cartera. No sé. Aquí todo el mundo tenía cuarto por todos los lados. Ya. No, todas las que tienen dinero dicen que son jefas.
Eso pega. Ese es el plan para que usted ande en la marina como que usted es dueño de un yate de eso ahí, caminando. Estresada, señores, estoy estresado. Y hoy es 25, no debería de estar, de sentirme así. Que estoy pasándome todo el, como el contenido que grabé desde el viernes. Y yo grabé mucho en mi camarita. Esta camarita que yo uso como para grabar todos los clips así que se ven como vintage, como medio viejito. Así, porque la cámara es vieja, como antigua, una cámara digital antigua, normal. El caso es que la memoria que yo tengo en esta cámara es vieja. Entonces, yo no sé, honestamente, no entiendo qué es lo que le pasa, pero en mi computadora no me la lee, pero en la de mi novio sí la leía. Entonces, siempre que yo grababa en esta camarita, yo siempre iba a la computadora de mi novio, me pasaba el footage por ahí, él me lo pasaba con su compartido. Eso no es el punto. El caso es que él no está aquí, él se fue de viaje y se llevó su computadora. Entonces, no sé qué hacer porque yo grabé mucho en esta cámara y estoy estresada ahora y él no me responde porque obviamente está de viaje. Y no sé lo que voy a hacer. Qué vaina. Voy a ir entonces limpiando el footage de la otra cámara, o sea, de las cámaras de la que ustedes están viendo. Y voy a ver qué voy haciendo mientras tanto porque de verdad que grabé casi todo en la otra camarita porque en verdad quería tener ese contenido así como medio vintage en esa cámara, como de así de Navidad y eso. Les hablo cuando sepa qué es lo que voy a hacer con esa camarita porque quiero editar este video hoy para dejarlo subiéndose hoy porque mañana me voy temprano para Puerto Plata que tengo que hacer algunas cosas con mi madre. Entonces, les aviso en breve qué va a pasar. Ok, buenas noticias. Mi novio dejó la computadora, que es la que yo uso aquí en Santiago. Él se llevó otra. Entonces voy a poder pasar mis videos de la otra cámara. Ahora voy de camino a buscar esa computadora porque ya terminé de editar los clips que estaban en esta cámara y en mi celular y voy a pasar los videos como aesthetics y lo voy a terminar aquí el video. En verdad los quiero mucho, espero que hayan disfrutado de este video navideño. Esta semana fue en verdad larga, muy larga, y la próxima creo que va a ser todavía más larga, pero va a ser más, siento que va a ser como un chima chula porque vamos para la playita. Y yes, I'll see you next week. Y los quiero mucho. Bye. Dile. Bye.